Esta es la frontera norte, la frontera de cristal. 3.000 kilómetros diarios de historia común, por donde cada 24 horas salen hacia Estados Unidos 5.000 barriles de gas natural. En 1982, un norteamericano consumía al año energía equivalente a 96 barriles de petróleo. La deuda externa mexicana superaba los 84 mil millones de dólares y en secreto, nuestros funcionarios volaban a Washington para evitar el colapso financiero internacional. Era la llamada crisis del fin de semana mexicano. El momento en que el auge petrolero termina y con eso se clausura una manera de hacer economía política. Eso es 1982, con una deuda enorme, con una necesidad de acudir otra vez a las fuentes externas, de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario, de poner la economía mexicana a la revisión del exterior, de ya no ser capaces de manejar su propia casa, de ser los dueños de su propia casa. Y entonces el petróleo se pone ahí nada más como un aval para sobrevivir, pero no para construir. Ese es el fin del petróleo como apoyo del nacionalismo y del nacionalismo como apoyo de un sistema político. Todo empieza a cambiar. Cuando yo entré al gobierno a fines de 82, en diciembre, el petróleo ya había bajado de los 30 y tantos dólares el barril en el que estaba antes de mediados de 81, a cerca de 26 o 27. Ya para entonces ese precio nos parecía muy castigado. Y entonces yo tuve que reconsiderar la estrategia petrolera de México para ya no seguir invirtiendo tanto en petróleo, y para evitar que la economía se nos siguiera petrolizando. Para América Latina, la década perdida había comenzado y en el Cono Sur, una guerra acababa de estallar. En este intento de depender menos del petróleo, pero con la necesidad de los recursos petroleros para el pago de la deuda externa, evidentemente Petróleos Mexicanos va a pasar a un segundo plano. Relativamente, a un segundo plano en cuanto a lo que va a ser su crecimiento. Es decir, crece, pero crece muy modestamente en el sexenio de Miguel de la Madrid. Las inversiones en cuanto a exploración disminuyen sensiblemente. Y Pemex queda en una situación de una fragilidad extrema. Es decir, queda prácticamente supeditada a tener que vender petróleo para pagar la deuda. En 1982, las Malvinas, ricas en krill y petróleo, fueron el escenario de una guerra no concluida en el siglo XIX entre Inglaterra y Argentina. Como en el pasado, y con la anuencia estadounidense, Gran Bretaña quiso controlar el paso a la Antártida en el año en que por primera vez Forbes compiló su lista, donde 8 de los 10 norteamericanos más acaudalados eran magnates petroleros. La política de los Estados Unidos desde el inicio del boom petrolero en los 70s ha sido la de cualquier nación capitalista central con esta tendencia: especializar a su hinterland, es decir, a su patio trasero, en la exportación de la materia prima y desalentar la transformación de esa materia prima. Para me explico, esa es una de las características de corte colonial que tiene históricamente este problema, que se vio con el porfiriato, pero que se ve muy claramente ahora. Entre otras razones porque Pemex es sometida
y el país es sometido a partir de la negociación de la deuda del 82 a un desfinanciamiento crónico como producto del desvío de la inversión pública masivo al servicio de la deuda externa y al servicio de los intereses que hay que pagar de, a los inversionistas extranjeros. Bueno, en aquel tiempo, como los precios habían bajado mucho y había abundancia de petróleo en el mercado, ya no había el mismo interés de los Estados Unidos en seguir importando petróleo mexicano en cantidades crecientes. Sin embargo, sí había interés en mantener los niveles a los que habíamos llegado. Así es que no tuvimos, digamos, grandes divergencias o conflictos en materia petrolera con el gobierno de Estados Unidos, porque la situación había cambiado. En 1985, un sismo destruyó parte de la Ciudad de México. Miles de voluntarios se lanzaron a las obras de rescate y reconstrucción. Pemex acumulaba un déficit de 193 mil millones de pesos y las reservas probadas de hidrocarburos habían bajado por cuarto año consecutivo. Yo tuve no solamente el problema del petróleo a la entrada de mi gobierno, sino en el curso de mi gobierno, porque en el año 85 nuevamente empezaron a bajar los precios del petróleo. Nos impactaron a mediados de 85, en donde los precios bajaron todavía más, y eso nos obligó a otra devaluación de nuestra moneda. Y en 86 fue el gran año de la crisis. Los precios bajaron a niveles que jamás habíamos pensado que podían llegar. Yo recuerdo que hubo alguna transacción, no la generalidad, pero sí alguna, en agosto de 1986, donde nos vimos obligados a vender petróleo a $5 el barril. En julio de 1986, Estados Unidos celebró el centenario de la Estatua de la Libertad. Donada por Francia, la efigie no había sido exactamente el símbolo de la independencia latinoamericana, sino el recordatorio de que América, sus sueños y recursos pertenecían a los norteamericanos. Tres años